Now, we're going to remember how to create sentences using likes and dislikes. Y ya vamos a recordar también cómo crear oraciones usando likes and dislikes. Okay? So, let's go to our PowerPoint presentation again. And this is the third PowerPoint presentation. And it's about likes and dislikes. This PowerPoint presentation, it's about likes and dislikes. Here we have likes and dislikes. Las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan. ¿Ya? Esta carita symbolizes love. I love or he or she loves. I love or he or she loves. Yo amo o él ama. Ella ama. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por eso hay una S. No sé si se dan cuenta que uno dice love y el otro dice loves. Porque la diferencia es como yo amo, ella ama. ¿Y eso qué se hace en español? En inglés se hace con esa S. ¿Ya? I like or he or she. I like or he or she likes. Tenemos I don't like or he or she doesn't like. Y tenemos I hate or he or she hates. ¿Ya? Tenemos entonces cómo empezamos en nuestras oraciones. Let's continue. Let's continue. In this part, we are going to make examples on how to create sentences. Aquí vamos a hacer ejemplos de cómo crear oraciones. ¿Ya? For example, I, meaning yo, significa yo. I, meaning yo. Vamos a seguir la flechita y vamos a decir I don't like, porque si seguimos la flechita, ¿cierto? Y este significa don't like or doesn't like. Sería I don't like, y ahora vamos a seguir la flechita de nuevo y tenemos una acción. Reading. I don't like reading. Y esa sería una oración. I don't like reading. A mí o yo no gusto de la lectura. Eso es como lo que dice ahí, literalmente traducido. ¿Ya? Tenemos otro sujeto, she. Ella. Ella. ¿Ya? She. Entonces seguimos la flechita. She likes swimming. She likes swimming. Yeah. Otro sujeto. He. Él. He hates dancing. He hates dancing. Y esa es una oración. He hates dancing. Él odia bailar. Yeah. Y vamos a hacer una última. I love listening to music. I love listening to music. Yo amo escuchar música. Eso es lo que dice. Entonces, tenemos que una oración va a empezar con un sujeto, una persona. Luego, la oración va a seguir con un me gusta o no me gusta, amo, odio, etc. Y luego va a seguir con la actividad que me gusta o no me gusta hacer. Este tipo de oraciones, en inglés hay otros tipos de oraciones, pero este tipo de oraciones de likes and dislikes se realizan de esta manera. ¿Ya? Tenemos más acciones. Singing, la 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 la. Cycling, andar en bicicleta, cycling. Surfing, en una tabla de surf. We go surfing. Ahí está una canción un poco antigua, pero se las voy a cantar. Everybody likes surfing. Surfing USA. Pregúntale a la mamá, o no, mejor pregúntale a la abuelita, porque es más o menos de ese tiempo la canción, no de la mamá. La mamá estaba desde cuando existía esa canción. Y taking photographs. Taking photographs. Esas son las acciones que aparecen en la unidad. Entonces, ahora, tienen una activity. Ustedes lo van a hacer en su cuaderno y después le toman una foto y la suben. O puede ser en un documento de Word
y escribirla así en el teclado de Word, aunque yo prefiero que lo hagan en el cuaderno y suba la foto. I son nuestros sujetos. I, she or he. Esos van a ser nuestros sujetos, nuestras personas. Después tenemos, ¿qué significaban esos monitos? Tienen que saber qué significan esos monitos. Después tenemos las acciones de la unidad. Cycling. Listening to music. Surfing. Everybody likes surfing. Yeah. Taking photographs. Swimming. Reading. Dancing. Singing. La, 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 la. ¿Y ustedes qué van a hacer? Create sentences. For example, this. Esta oración la creé yo. Ustedes van a crear las demás. Example. I love singing. Yes, it's true. Miss Gisela loves singing. So I love singing. Pueden hacer oraciones que sean verdaderas para ustedes o pueden hacer cualquier tipo de oración en realidad. ¿Ya? Esa es una de las actividades, así es que espero que les vaya muy bien.